Hola, bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis, mi querida familia? Hoy vengo con una receta que me habéis pedido muchísimo, muchísimo. Y es esta merluza en salsa verde en la New Cook. Vais a ver qué pedazo de plato nos vamos a hacer en un momento súper fácil y, lo mejor, rapidísimo. Puede cocinarlo cualquier tipo de persona, tanto sepáis de cocina como no. Si tenéis esta olla, que yo siempre os la he recomendado, desde que la he comprado, todos son ventajas para mí, entonces por eso os la voy a recomendar, ¿vale? Es la New Cook, como habéis visto en el título, y bueno, podéis echar un vistacillo. Hay distintas marcas, hay muchas personas que ya lo tenéis y otras que me habéis dicho que tenéis parecidas y que os gusta. Que os traiga recetitas así, ¿vale? Entonces, vais a ver qué pedazo de merluza en salsa verde, como digo, vamos a hacer en un momentito. Os voy a decir los ingredientes, ¿vale? Porque va a ser súper rápida. Aquí tengo 600 gramos de merluza en rodajas, como estáis viendo, ¿vale? Así tiene muy buena pinta, están abiertitas, por lo cual tienen menos espina. Vale, aquí tengo unas 4 cucharaditas soperas de guisantes pequeñitos para que dé así saborcito. Después tengo sal que vamos a echar al gusto, ¿vale? Una cucharada sopera de harina, una cucharada sopera de perejil picado, 4 dientes de ajo que también tengo picaditos. Por aquí tengo media medida de agua fría. La medida, ¿vale?, es la que viene con el depósito, con este recipiente que estáis viendo aquí. Entonces, de aquí necesitáis la mitad de agua fría. Después, aquí tengo 120 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Unos 150 gramos, un poquito más, de gambas peladitas ya. Podéis usar langostinos o directamente gambas sin pelar si queréis. Aquí podéis echar lo que os dé la gana. Podéis añadir también unas almejas o unas gulas, que están riquísimas. Después tengo 2 huevos cocidos, que ya los tengo peladitos, como estáis viendo ahí. Y también vamos a necesitar pimienta, también al gusto. Vale, pues vamos a comenzar con la elaboración. Y para comenzar con la elaboración de nuestra receta, simplemente vamos a colocar la olla, como estáis viendo aquí, así destapadita, y voy a introducir los lomitos, perdona, rodajitas de merluza, que está súper tiernita. Ahí está. Los acomodamos bien, entran perfectamente. Ahí está. Y vamos a introducir los siguientes ingredientes. Cogemos las gambitas que tenemos preparadas y también se lo vamos a poner así dentro. También vamos a poner los dientitos de ajo que teníamos cortaditos. Sin nada más, simplemente ir incorporándolo en la olla. Y seguimos añadiendo ahora los guisantes. La cucharadita de perejil. La cucharadita de harina. Así sin más, vamos a añadir el aceite, el agua, sal al gusto, y por último la pimienta, también al gusto. Y ahora solamente tenemos que cerrar la olla y programarla. Mezclamos así un poquito por encima para que se quede todo la harina que hemos puesto bien disuelta con nuestros líquidos, como el aceite, la agüita y así. ¿Veis cómo estáis viendo? Vale, pues ahora sí, que tapamos la olla. Recordad siempre que os digo, importante que el pitorrito esté cerrado, ¿vale? Porque es el que va a coger presión para que luego nuestro otro pitorro suba y empiece a contar el tiempo y se haga en condiciones. Vale, pues vamos a programarla. Y para programarla lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es donde pone guisados y sopas, vale, pues vamos a poner en la zona de guisos, vamos a ponerle baja presión y nos está marcando ya 20 minutos, listo, no tenemos que hacer nada más, simplemente esperar ese tiempo, ya se va a poner el a calentar, como estáis viendo por aquí, es que os pega el reflejillo, pero aquí tengo una P y un 20, que es el tiempo que va a tardar. Aquí tengo unas lucecitas que se van moviendo, entonces, que lo tendréis también vosotros en vuestra olla, en cuanto pare ya empieza a contar el tiempo. Entonces, durante estos 20 minutos se va a cocinar y vais a ver el resultado tan espectacular de esta merlucita en salsa verde. Pasados estos 20 minutos, os voy a enseñar el resultado. Fijaos qué pinta más rica tiene.
Como veis, el colorcito del propio perejil, el aceite de oliva, el colorcito de las gambas también que ha soltado. Os puedo decir que fijaos qué tiernita está la merluza. Lo que voy a hacer para que la veáis mejor es emplatarla. Y aquí tenéis esta fabulosa merluza en salsa verde, lo que os decía. Bueno, espectacular de sabor, una concentración increíble, huele fenomenal y sobre todo vais a comer pescadito sin esfuerzo, porque ya habéis visto que no lleva nada, nada de trabajo. Vengo con el tenedor para enseñaros lo siguiente. Yo he servido normal y corriente una ración, veis, así de 2 rodajas por persona. Por supuesto, salsita, las gambitas, y quiero que veáis el resultado para que veáis exactamente. Mirad, 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 mirad. ¿Veis lo que os decía? Está en su punto. No tengáis miedo en hacer ese tipo de platos, porque si no se os da muy bien el pescado y su punto, aquí tenéis la solución. Fijaos que no me ha costado nada, no estoy haciendo ningún tipo de fuerza con el tenedor y ya se ha separado del huesito. ¿Veis? ¿Veis cómo está lascando? Bueno, pues eso es que está perfectamente hecho. Si el pescado se separa con facilidad del huesito, como estáis viendo por aquí, es que está en su punto perfecto, tierno, jugoso. Y con ese sabor que nos aporta la salsa verde, las gambitas y los guisantes, espectacular. Al principio os enseñaba que había cocido 2 huevos, pues se los voy a incorporar para enseñároslo. ¿Veis? Aquí lo tienen, simplemente lo troceamos. Yo en cuartos me gusta hacerlo así y se lo coloco en el plato. También me gusta ponerle luego un poquito más de esa salsa verde encima de la yemita del huevo. Al principio os decía también que podéis poner almejas, podéis poner unas gulitas, por ejemplo, unos langostinos, unos gambones. O simplemente así, pero es que el sabor del marisco le va muy bien a esta merluza, ¿vale? También podéis añadir unos espárragos, en fin, que podéis añadir todas las cositas que más os guste, pero esto es lo que yo os quería enseñar, lo fácil, rápido que es y lo tierno y en su punto que queda el pescadito. Bueno, familia, espero que os haya gustado. Ya me diréis si también lo hacéis así o si os he podido dar algunas ideas para que lo hagáis también en vuestra olla. Me lo contéis también en comentarios y desde luego muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Gracias a todas las personas que estáis llegando nuevas, que sois muchísimos. Y bueno, pues nos vemos enseguida con más recetas, más cositas de casa. En definitiva, con vuestra amiga Amparo. Os mando un besito muy fuerte para todos. Adiós.